Vamos a ver esta colección del chupacabras, un monstruo de la criptozoología moderna, nacido en Puerto Rico, pero mexicanizado por la política. Salió en los 90s y empezaron a salir varias figuras de este personaje. La apariencia, hasta ahora, sigue siendo indefinida. A veces es un murciélago, a veces es un perro alado y a veces es un político mexicano. Vemos aquí esta figura, es la más grande de plástico rígido que tengo. Una figura parada. Este tiene forma más de murciélago. Vemos las diferentes poses que hay de esta figura. En el centro tenemos una figura china, un poco rara. Una figura con luz y movimiento, representando al chupacabras. De esta colección salió también un German Monster. Aquí al fondo vemos a dos personajes. Carlos Salinas de Gortari, con cuerpo de chupacabras. Podemos ver el cartón, que era un verdadero arte noventero. Aquí la otra figura del chupacabras, con cabeza de Carlos Salinas de Gortari. Vemos el cartón. Y otro enlistado, un chupacabras gris con un borreguito, los colmillos llenos de sangre. Dos chupacabras en forma diferente, color rojo y plateado, son de una goma dura pero flexible. Aquí encontramos a este personaje muy popular en los 90s, el chupacabras. Estas figuras eran, es difícil encontrarlas con su traje o con sus alas y su cola. Aquí vemos una figura pequeña también de goma rígida del chupacabras. Esta figura bootleg salió de esta figura de los llamados basuríferos, y de ahí crearon este chupacabras. Aquí tengo el chupacabras más pequeño de la colección, un chupacabras que ha de medir tal vez 2,5 centímetros, muy raro. Otra especie de chupacabras con diferentes alas. Aquí otra figura del chupacabras, y esta figura negra, que fue la primera figura del chupacabras que tuve. Si se dan cuenta, es la misma figura en diferente color y un poco diferente la textura. Y esta colección de vinilos del chupacabras, donde trae su representante de México, su representante boricua, y este chupacabras que parece más un demonio, que trae su cabra muerta. Si alguien tiene alguna figura de este personaje que no tenga, por favor contáctenme. Muchas gracias, adiós.